Right. Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. What a great Sunday. Bonito domingo, hermanos. Y todos los que estaban en la escuela dominical, thank you, Brother Carlos, for that lesson. Very fundamental, very biblical lesson. So thank you. Una vez más, siempre, siempre trae buenas enseñanzas, nuestro hermano Carlos. So thank you, Brother Herman, los demás clases. Gracias a todos los que llegaron a las 10. Remember, if we are growing, going to grow in the Lord. Crecer espiritualmente es por la escuela dominical, okay? And, well, hermanos, vamos a cantar este canto. Si nos ponemos de pie, Él será exaltado. Hermoso canto, cantemos todos en esta mañana. Amén, amén, amén. La primera estrofa. El Rey de Gloria en los cielos su hogar dejó, fue al Calvario donde solo Él sufrió. Le humillaron por llevar el mal de todos. Así como estamos, antes de cantar el próximo canto, vamos a orar. Que Dios esté con nosotros, que Dios bendiga los cantos, que no haya distracción en esta mañana. Me dijeron antes del servicio, algunos están corriendo. They're running around back here. I didn't even know I was in peace. Pero hermanos, en esta mañana, I did the little mistake this, comenzando este año. Prendí el agua. And I forgot to turn it off. So, yo creo atrás hay unas, están with a couple of mops and a couple, they're getting, releasing some water from the bautisterio right now. Y nadie de la clase dijo, hey, se está subiendo de la ventana. I guess it went to the back. So, apenas lo apagaron desde las 9 de la mañana. They just turned it on, the full thing. Porque lo quería llenar en 45 minutos. I was going to time it. I turned it on at 9, went to the program. At 9:30, I just forgot everything, so. All right, well, porque en esta noche a las 5 vamos a tener bautismos preparándonos para esta noche, okay?
Well, vamos a orar, hermanos. Que Dios bendiga el servicio, Señor. Gracias porque podemos llegar a tu casa. Gracias por esta semana que ha pasado con tanta bendición para muchos, Señor. Quizás pruebas, enfermedades, funerales, mil, Señor. Y, Señor, en esta mañana, ayúdanos a olvidarnos del ayer, olvidarnos de cargas, problemas. Ayúdanos a concentrarnos en estas palabras de estos cantos. Y Señor, bendiga esta hora juntos. Y Padre, tú sabes lo que necesitamos en esta mañana. Ministre, Señor, a cada corazón, comenzando aquí con el mío, Señor, hasta el más anciano, hasta el más chico, Padre. Que salgamos edificados. Bendiga esta hora, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, en forma poderosa en esta mañana. Bendiga, pues, los cantos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hay otro canto, cuán grande amor. What great love. Cantemos, cantemos todos. My Savior's love. Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Oh, grande amor, oh, grande amor, canta Cristo para mí. Oh, amén. Oh, grande amor, pues salvado fui. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned I claim. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How wonderful is my Savior's love for me. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado. Amén. Cuán grande amor, oh, grande amor es de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh, grande amor, pues por Él salvado fui. Por mis hechos, pecado, mis culpas, su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma rescató. Cuán grande amor, oh, grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh, grande amor, pues por Él salvado fui. Otro. El amor de Dios. Pues un canto más antes de dar la bienvenida. Un canto más. Cantemos todos. El amor de Dios. The great love of God. Amén. El amor de Dios. Oh, amor de Dios. Su inmensidad el hombre no podría contar. Oh, amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar ni concebir. La gran verdad que Dios al mundo pudo amar, que por al primer mar de su hogar echados con maldición, y les vistió, les perdonó, y redentor me dio. De Dios rotando está inmensurable
Edades inagotable. What a precious song, what a precious Savior. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos la bienvenida en esta mañana a todos los que están. Brother Paul, good to see you. After these months, tiene otro trabajo que está los domingos. So good to see you this morning. Hermano Elías y la hermana que regresaron con bien de Saltillo. Good to see you, hermanos. Is that Brother Reyes? And his wife, la hermana Cecilia Rangel, is that you, brother? All right, good to see you once again. Did you bring that guitar, brother? The guitar. Did you bring it? ¿Cómo? All right, good. After the offering, maybe a couple of songs, okay? So, hermanos, alguien más que nos esté visitando, alguien más que esté con nosotros visitándonos, sean todos muy bienvenidos en esta mañana, hermanos, ok. Vamos, antes de seguir adelante, vamos a escuchar el coro y este hermoso canto, Cuando Andemos con Dios. Escuchen las palabras de este canto. Yeah.
los hermanos que están conectados, bienvenidos, visitantes que están conectados, welcome, thank you for being in the service this morning. Unos 20 o más que están conectados, sean muy bienvenidos aquí del pueblo y los que están fuera del pueblo, ok. Hermanos, unos anuncios antes de la ofrenda. Hay varios anuncios, socorro rápido con los anuncios. And the prayer request, los cumpleaños para unos momentos de aquí, ok. We have just a couple of announcements here. And hermanos, hoy a las 11, hermanos, del servicio, terminando el servicio a las 12, vamos a estar acercándonos a la mesa del Señor en la comunión esta mañana, ok. The Lord's Table. Communion today. Y hermanos, bautismos hoy a las 5. Bautismos hoy a las 5. And en esta noche después del servicio, la cual es como a las 6:15, vamos a hacer esto, hermanos. 2020 went like this. Like that. And we don't remember, man, not even what we did. Se fue el tiempo así. Entramos al 2021. Ya estamos al January, February, where we're stepping into the third month, the first quarter of the, or the first try of the month. So, hermanos, it's spring break para los muchachos, y no hemos hecho esto en mucho tiempo. En esta noche, hermanos, queremos tener compañerismo después del servicio como lo hacíamos antes. So, como a las 6:15 queremos salir. We'll have a couple of volleyball games and a couple of basketball games. Y, hermanos, esto es tiempo para conocernos, remember, to reconnect with one another, reconocemos, reconocernos los unos a los otros, okay? So tonight we'll have just a couple of volleyballs, make sure there's a volleyball and the basketball, okay? So Jacob, all right, if we got to go bad, we got to get a couple of volleyballs and the stuff, okay? So bring the tennis tonight para después del servicio, 4 semanas de aquí. Resurrection Sunday, hermanos, vamos a tener eso en mente y también pensando en esta grande verdad que el Señor hizo por nosotros. So, hermanos, the baptisms hoy a las 5, servicio a las 5. Tengo un anuncio aquí, brother. Thank you, brother Juan John Luján. Ellos tienen, hermanos, para las iglesias y va a ser hoy este día. Apenas nos dijeron anoche a las 10:30. So I called algunos. Brother Lou has a truck, hermano Vargas y Roberto Reyes Jr. Esos tres trocas, there's a magnet for the door, nombre de la iglesia. De la 1 a las 2, from 1 to 2, de la 1 a las 2. Me pidieron cuántas cajas. And one doesn't want to say poquitos. Y dije 100. And they said, okay, 100. 100 galones de leche, 100 cajas de comida, 100 de esto y lo otro. So, we got to get rid of it. We got to get rid of it. Ahorita a las 12:15, las tres trocas se van a poner en línea. Right here in Guadalupe Lumber, they'll just drive through and they put the pallet, ponen la comida. Esperamos que ya estén aquí como a las 2, at 2 o'clock. So, hermanos, si se van, just come back. We got to get rid of everything. Para sus vecinos, ustedes, for everyone. Be a blessing. Queremos poner un tratado ahí, dando gracias a aquellos los que pusieron dinero. Y dice, es para ustedes, iglesia, just to give it, que sea bendición a cualquier persona. So los maestros de la escuela dominical, we want to get for your class, especialmente los ancianos, the ones that have babies, and all the, everyone else, okay? So we got, it's refrigerated, necesitamos sacarlo at 2 o'clock, ya estar aquí. Y llevar todo. Los que nos están viendo, pasen la palabra. Just pass through here. Pasen por aquí a las 2, at 2 o'clock. No va a haber clases hoy for the ones who are getting married. No classes today. So, hermanos, gracias. A la 1, they'll be making the line. Solamente para la iglesia, no la comunidad. Just for the church. So, these three trucks will bring it here. And así va la cosa. Okay, so pasen la palabra. Y si salen, come back right at 2 o'clock to disperse all of this food. We got to get it out, okay? All right, well, si pasan los ujieres, vamos a levantar, hermanos, las ofrendas, los diezmos y las promesas de fe en esta tarde. Hermanos,
gracias a Dios que la mayoría de personas ya están. Hay algunos que todavía no pueden llegar a la iglesia. Hay un número que está enfermo, not of the virus, sino enfermos de otras cosas. Algunos ancianos, de diferentes cosas así. Y piden un servicio en el hogar. Mencioné algunos nombres en el radio en esta mañana. So para ustedes varones que tienen el deseo de enseñar o predicar o ser bendición a una familia, aquí tenemos algunas familias que lo desean. We've promised it. Ya tenemos 4 meses prometiéndoles. But hermanos, we need the men. We need the men to stand up to this. Okay. Thank you, Brother Herman, for conducting the funeral services this Friday night. Con los familiares de nuestra hermana, conocidos de nuestra hermana Antonia del León. So thank you, Brother Herman. Estuvimos en otro funeral de mi tío Henry Guerra el viernes en la noche. So Dios esté con la familia, su esposa Ninfa y Jacob, su hijo. Oremos, hermanos, que Dios bendiga las ofrendas. Señor, gracias por todo lo que has hecho, Señor, y lo que harás. Gracias por tanta bendición de esta semana. Gracias por el trabajo, el techo, Señor, un hogar, una casa, bendición, esposa, los hijos. Gracias por la salud. Y, Señor, gracias porque tenemos zapatos en nuestros pies, Señor, ropa, algunos que no tienen, Señor. Gracias por un lugar donde venir a adorarte. Gracias por un lugar confortable, un lugar hermoso. Y pedimos, Señor, en esta mañana, bendiga los diezmos, las ofrendas. Al pasar los platos, Señor, estamos diciendo, estamos confiando en ti, que tú eres dueño de todas las cosas. Gracias por los hermanos y aún jóvenes y aún niños que dan durante la semana 24 horas, Señor. Bendiga sus negocios, bendiga sus hogares, sus finanzas, Señor. Gracias porque tú lo has prometido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Brother Paul, beautiful, beautiful playing there. Brother Alfredo and Jacob, look out that door. There's a little house there, a little white house. And bring it in. And bring it in. Y ahorita nos vamos a gozar. This is the best part right here. Oh, this is the time that we say amen. All right, there we go. Help me out porque se pone caliente aquí hay veces. Se pone caliente cuando hablamos de algo que nos gusta mucho. And that is
Dinero. No queremos levantar dinero. Don't worry, we're not going to pick up money. Pero les vamos a decir, look at this beautiful thing. Era para la boda, pero we're going to transform it into a church here, okay? Later on, we're going to take the diamonds off and we'll put it right here, brother. Después va a estar aquí, en esta mesa. Yes. Y aquí enfrente, that's why I turned the water off, porque iba a poner aquí building fund. En esta tarde va a decir building fund. So thank you, brother Alfredo. And this is the thing. Hermanos, ¿no han visto para atrás, back there? That's a big step. Un paso grande, hermanos. And gracias a Dios que el edificio está. So, we want to do this. Queremos hacer esto, hermanos. There's different ways to give to that project. No lo vamos a hacer, pero there it goes, hermanos. Different ways to give. Gracias por los que han dado ofrenda de 1,500, han dado de 100. Los hermanos que nomás sin decir nada, they just see it and there it is, there it is. En esta mañana estaba en la puerta, alguien pasó, alguien entró, they just said, there it is. I have the envelope, I'll put it in the offering plate. So thank you, gracias. Esta es una iglesia davidosa. Remember, a giving church, and God will bless you for it. So, hermanos, lo que queremos en esta mañana hacer, and we want to practice it this morning. We don't want the church service to be so cold. We want to warm up. Esto es para los niños, pero los adultos también. Look, ¿se acuerdan, hermanos, the good old days cuando vení al salir de la casa, we would just grab all the change? Remember that? And we would pick up, and I brought an example. No, ¿están bien, hermanos? I had this right there. This is halfway, pero como quiera lo voy a echar. ¿Sabe que uno de estos llenos, that's about $100, $105, this thing full? Did you know that? ¿Se acuerda cuando levantamos $25,000 con esto? Remember that? En esta mañana, not only the children, but each one of us. De aquí al aniversario, no creo que va a estar terminado para el aniversario. Queríamos dedicarlo para dos meses de aquí. It might be in June or July, terminado todo para dedicar, luego para usar. Pero hermanos, estos dos meses queremos levantar $10,000, ¿ok? So, gracias por lo que ya dieron. There's already $1,500 and other offerings that are coming in today. Pero hermanos, no sé si hay 100 personas en esta mañana que están creyendo conmigo. Let's see. Is there 100 people? You know what? En 30 días, ustedes can fill one up. Remember, ¿se acuerdan cuando lo hicimos? But we don't need a piggy bank para hacerlo. En una bolsa. And I brought an example. Agarré el cambio que estaba por ahí, under the mat, en el carro, the ashtray de mi esposa, carro de Yasmin, my car, the other truck. I was in the van under the seats, looking everywhere. So esto vamos a echar también. And remember, cada cosa, hermanos, nosotros que queremos dar casi lo que equivale a $100. Hermanos, hay 100 personas que están creyendo conmigo que pueden levantar $100 en dos meses. Who are you? Here's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Son como 50, 50 in about 2 months. Eso significa 50,000. $5,000. And that's going to help us get a little closer. So, hermanos, queremos que todos participen, the babies, because they're going to benefit the most of this. They're going to benefit the most. Ellos van a vivir más años que nosotros. So, you ought to be the first ones, children and the babies. You ought to be the first ones. No nosotros los que ya estamos halfway. So, all right, let's all participate. Y hermanos, cada servicio, en la mañana, en la noche, y los miércoles, let's all participate in this. Y cuando uno quiere comenzar algo, no se quiere esperar hasta mañana.
If it's going to be done, it's today. So, hermanos, let's all get in. Yeah, I already went in my pockets. Ustedes en sus bolsas, hermanos, niños, ask your parents for all the change that they have. And vamos a hacer eso. Give us the happiest music that you can. Brother Paul, do you have the happiest tone that you have? I'll Fly Away or something that makes us rejoice in the Lord. Y vamos a levantar la ofrenda una vez más, okay? So, pasen, pasen. Brother Jacob, help me put this in there. Help me put this one and that one. Let's fill up all the change que tenemos, okay? So, come on, pásenle. Go ahead, Brother Paul. Pásenle, pásenle. Let's all put this. Yes, yes, pour it in there. Ah, now I can't open this one. And all the children, come on, come on. Let's fill this up. Just a little bit. I'm going to have to put this on plexiglass. Plexiglass right here. Hermanos, ustedes están diciendo that you believe in it. You believe in the project. So Dios les bendiga. Y muchos más, algunos respondieron right here live que van a ser parte. So thank you, everyone. Y hermanos, esto es para nosotros, para mejor servir a ustedes, mejor servir la iglesia, los miembros. So it's going to be a blessing. Hermano Ramos, maybe we could do this wall a plexiglass. So it could be looking in. And all the time you come, you could just look at that camera and say hi, okay? So there's a camera right there. And hermanos, esto es adorar al Señor. We worship the Lord praying in message, in giving, adorar al Señor de esta manera. Que Dios les bendiga, hermanos. I was going to say, how can we give? There's an envelope que dice misión, diezmos, y en esta parte dice otro, you could put building fund. Otra manera, hermanos, is by this little piggy bank, if you could promise 100. Otra manera es, we have a soda machine right there and a water. And what one sells, it goes to buy more and just to refill.
more to be refilled. So queremos hacer esto, hermanos. Si ustedes tienen cajas de soda and waters, we want to put it there y que 100% se vaya al edificio. Okay, all the time we buy a soda or a water, it's 100% will be going to the building. Okay, so alguien tiene una. The waters are just $3, a pack of 40 or 35. Pero varios cajas de agua and the cases of soda. Una caja de soda is about $5 or something y vienen 24. So si tienen algo así en la casa y quieren ser bendición, a buena hora, hermanos. Okay. Vamos a escuchar esta, este canto. Come on, brother Rangel. Gracias, hermano, por siempre esa bendición de estar con nosotros y tener estos cantos siempre de bendición. Estos cantos, we'll put it on the, yes, unless she holds it. All right, yes, sir. Agradecidos que nos permitió estar aquí en esta mañana. Hemos querido estar aquí, pero la lluvia, el aire, también va a Beeville. Y para hacer los planes de estar aquí, it was a little impossible, but we have been wanting to be here. We love los hermanos Carrizales. They have been to us. El hermano José Carrizales. He has been quite an instrument in my life. He would go and visit us over there in Freer, Texas. And he always was ready, wherever we were. When I say we, I'm a twin, and her and I came to the Lord through this wonderful ministry de los hermanos Carrizales. God bless each and every one of you. We're very happy to be here this morning. I love to sing to the Lord. I love to sing, and right now, somehow, whatever's going on, the churches are not opening up, and some go, some don't, and everything. But you know, the Lord is always really in my heart. And the Holy Spirit allows us to worship Him. And I thank God, the Lord, with all my heart. I'm so grateful. Today is my husband's Ray's birthday. And I praise the Lord that He wanted to be here this morning also. God bless each and every one of you. Hermanos, es bendición estar entre ustedes una vez más. Nos gozamos cuando venimos a estar con ustedes. Es un gozo para nosotros. Caminamos, pero nos vamos gozado, porque hemos estado en la casa de Dios con ustedes. Pasamos el hielo, igual que ustedes, pero yo sé que ustedes tuvieron peor, porque 5 días sin el correo, y fui al correo y le pregunté por qué, porque las trocas no salen de San Antonio, no pueden salir. Entonces dije, yo todo peor acá, hermano, pero bueno. Qué bueno, dije, bueno, no hay biles, que gloria a Dios, ¿verdad? Que no lleguen, pero nos gozamos estar entre ustedes, hermanos. Y gloria al Señor, gracias, hermano Caleb, por la oportunidad que nos da de ser una bendición. Amen. A ustedes, hermanos, en el nombre de Cristo. Estamos ahí en Beeville, Texas, y tenemos nuestra iglesia en nuestro hogar, y cuando no llegan la gente, entonces nosotros nos vamos a con los hermanos New Hope Christian Church ahí en Beeville, hermano Pastor Salvador Rincón, y ahí también nos ponen a trabajar, y damos gracias al Señor porque siempre queremos estar ocupados en la obra de Dios, hermano. Amen, amen. Así nos enseñó nuestros padres, siempre, donde quiera que vayan, estén activos en la obra del Señor. Amen. Para su honra y su gloria. Amen. Y una vez más, gracias, hermano Caleb, por el privilegio que nos da. Una cosa que yo hago diariamente, hermano Caleb, hermana Miriam, es orar por ustedes. Y yo le digo al Señor, Señor, no dejan de hacer algo. Siguen adelante. Hasta hacen planes de ir a Israel. No sé cuándo oí esto. Le digo, Señor, bendice los que sigan adelante porque aman a las almas. Bendito sea el Señor. Este himno es en inglés. I do that. Amen. Praise the Lord, brother. Este himno es en inglés. El que iba a cantar, que quería cantar el CD, no lo conocen los hermanos. Así es que dice, He washed my eyes with tears. I woke up this morning, 1 morning,
and I started singing these words. And then I remember way back, oh yes, the enemy attacks. The enemy comes and lies. But sometimes we have to find out who are we trusting. And that's why I love this song. And it's in English, and I hope you also bless the Lord with me. He washed my eyes with tears. How many of us have washed our eyes with tears? He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had was good for me. He tore it all apart, and he looked inside. He found it full of fear and foolish pride. He swept away the things that made me blind, and then I saw the clouds were silver lined. And now I understand what's best for me. He washed my eyes with tears that I might see. Sometimes it's all us, it's all what's around us, but where's Jesus? He never leaves us, he never forsakes us. Hallelujah. Washed my eyes with tears that I might see the glory of himself revealed to me. I did not know that he had wounded hand. I saw the blood he spilled upon the sand. I saw the marks of shame and wept and cried. Oh, thank you, Jesus. He was my substitute. For me he died, and now I'm glad he came so tenderly and washed my eyes with tears that I might see. Song here. Oh, they can? Oh, praise the Lord. This song came at a time in my life when I really needed an answer. We were living in California, but we moved to Texas. And while we were here, we rented our house over there. And we were very happy until the payments began to come our way and we had to pay. When we went over there to find out what was wrong,
The young man who had rented, he made that house into a car lot, went into the house, inside the house. It was full of all kinds of beer, drinks. He trashed it. But praise the Lord for the Holy Spirit. When I spoke to him, I said, I forgive you. His father was right there with him. You forgive him? I said, yes. I'm not going to let him get away with it, but I'm not going to carry that. To God be the glory. We're still getting money from that house over there. It's been rented. Jesus is good. Learn to forgive, hermanitos. Learn to forgive right away. So the enemy won't come and make you do and say things that are not right with the Lord. If there's anything you have right now, you can forgive him. I forgive you, Jesus. Just say that. I forgive him. You forgave me. I forgive you. I just thought I'd share that with you. And then he wrote this song for me, my nephew, because he knew what we were going through over there. To God be the glory. Hermano, ya puede. I know it by memory, but I'm going to follow the word. Thank you, Jesus. Todos nosotros, hermanos, we walk by faith and not by fear, by sight. I walk by faith and not by sight. And I know who I am in Christ. I refuse to accept the enemy's lies. And with the spirit of praise, I choose to fight. I choose to praise you. I'm going to love you. In the midst of the storm, Lord, I'm going to trust you. Lord, you've been so good. You've never left me. I'm going to lift my voice and sing. For Lord, you are faithful. Jesus, you're able to solve any problem that I may be facing. There's nothing you can't do. No mountain you won't move when I choose to praise you. The clouds in life at times hide the sun. But the word of God says that I've overcome. Thank you, Jesus. By the blood of the Lamb, the work was done. I choose to praise because the victory's won. I choose to praise you. I'm going to love you. In the midst of the storm, Lord, I'm going to trust you. Lord, you've been so good. You've never left me. I'm going to lift my voice and sing. For Lord, you are faithful. Jesus, you're able solve any problem that I may be facing. There's nothing you can't do. No mountain you won't move when I choose to praise you. That's it, hermanitos. God bless you, hermano. Hermoso, hermoso canto. Thank you so much. Amen. God bless. God bless you, brother. Siempre bendición estos cantos, hermanos. Felicidades a todos los que han cumplido años durante esta semana. Brother Carlos Rivera, happy birthday, Brother Carlos. Nuestra hermana María Castro, nuestra hermana Norma Flores, Adriana Rodríguez, nuestro hermano José Vargas. Felicidades a ustedes, hermanos. Well, vamos a
al mensaje, hermanos. And dice Isaías 53, Isaiah chapter 53, Isaías 53. Ahorita dentro de unos momentos, Brother Lou, Roberto and Brother Vargas van a salir para que se pongan en línea primero. Maybe before after church, y'all could already be here, okay? Nos avisan si ya están en camino de regreso. Dice Isaías 53, hermanos, Isaiah chapter 53. Qué bendición, hermanos, es conocer al Señor. Brother Carlos, los que están predicando en esta mañana, that nothing can separate us from the love of God once we receive Jesus Christ. Hermanos, saber que somos salvos por la eternidad. Remember, ahora que estamos llegando a estos pasos hacia la cruz, hermanos, para pagar ese gran precio de pecados, este varón de aflicción, varón de sufrimiento, varón de dolores, aquí, hermanos, nosotros vemos en estos versículos, Isaías 53, the first few verses of Isaiah chapter 53, hermanos, el libro de Isaías, 66 libros. Si uno comienza Isaías capítulo número 1, hablando de los principios de la palabra de Dios, the beginnings. And as you're going all the way to Isaiah chapter 66, almost finishing up in Revelation, it just gets the whole 66 books. And it rounds it up, the book of Isaiah chapters, the 66 chapters of Isaiah. Pero el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Let me look at Isaiah. Tengo la Biblia en inglés. Isaiah chapter 53. Estamos leyendo. ¿Quién ha creído? Who has believed our report? El versículo 3. He is despised and rejected. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Este varón de tristeza. Capítulo, versículo 3. And acquainted with sorrows, no solamente de tristeza, of that sorrow, experimentando quebranto, that grief that comes to our life, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sufrió nuestras tristezas, sufrió nuestros sufrimientos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero vemos aquí en esta mañana, en estos versículos, hermanos, entrando al capítulo 53, si vemos el versículo 3, una vez más, despreciado y desechado entre los hombres. El que vino a salvar, los hombres lo desecharon. El que vino a morir y mostrar su amor para nosotros, fue desechado entre los hombres perversos, entre los hombres de este mundo, entre los hombres que creían que ellos podían ganarse con sus obras la salvación. Pero aquí vemos, hermanos, en esta mañana, ese varón de dolores. Hay un canto que dice, hermanos, porque él vive, triunfaré mañana, because he lives. Hermanos, qué gozo para nosotros, que nosotros tenemos un Dios que vive, no un Dios muerto. Por aquellos que creen en Judah, en Joseph Smith, hay una lista
de personas que han comenzado denominaciones, pero gracias a Dios, hermanos, la palabra de Dios basada en Cristo Jesús, fundada la iglesia, hermanos, el dolor es parte, hermanos, ese dolor, el Señor sabe nuestro dolor. Gracias a Dios que decía aquí, hermanos, porque Él vive, porque Él triunfó, nosotros podemos triunfar, porque Él triunfó la muerte, hermanos. Nos da la victoria sobre la muerte. Nos da la victoria, hermanos, en situaciones. Él sabe nuestro sufrimiento. Él sabe lo que es tristeza. Él sabe los últimos 13 meses. Hermanos, we thought 2020 was over. Pero qué susto nos dio el 21. The freeze. We thought the virus would freeze up, would close everything. But little did we know a freeze could do more damage. ¿Cuántas personas muertas solamente porque Él lo? Vemos aquí, hermanos, Él sabe nuestro sufrimiento, Él sabe el dolor, Él sabe las tristezas, el varón de dolores. El dolor es parte de la vida. ¿Quién no lo ha conocido, hermanos? Este sufrimiento, ¿quién no ha conocido o ha pasado por tu sufrimiento? Aquí, hermanos, pero nosotros tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Una vez más, uno puede ver tristeza, aún en películas alegres, todavía hay tristeza. Even in the comics, yo creo que ya no hay comics, that's of the way back, pero si alguien todavía ve comics, it's all of joking and happiness. Pero vemos aún entre ellos hay tristeza. En este mundo tendréis aflicción. El Señor sabe lo que es la aflicción. Que no ha conocido esa aflicción. La vida comienza, hermanos, con un grito y termina con un suspiro. Como decía mi tío, mi primo Jacob, que mi tío Henry, su último respiro. We all start with a breath and we all end with that last breath. ¿Quién no sabe lo que es el sufrimiento? Él vino, hermanos, para llevar nuestros dolores. Él experimentó dolor. Él experimentó sufrimiento. Él sabe lo que uno pasa. Está capacitado, hermanos, para consolar a los que sufren. Porque Él vive. Yo también podré vivir, porque Él es eterno. Nosotros podemos gozar de esa salvación, porque Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Remember, in the resurrection, that He has the power over death, He has the power over life. Él, hermanos, teniendo todo ese poder, solamente de decir, Señor, pase este dolor. Yo quiero ir a la cruz sin dolor, pero Él tomó ese dolor. Él sabe cuando el cuerpo duele. Para muchos, quizás aquí en esta mañana, o algunos que están viviendo con dolor en su cuerpo, con enfermedad en su cuerpo, Él sabe lo que es tener este, la corona de espinas. Aquí, hermanos, vemos en esta mañana, porque Él vive una vez más, nos podemos gozarnos en Él y decir, Señor, venga lo que venga, yo puedo confiar en Ti. Remember, because He lived, I can face, no matter what tomorrow brings, I can face it. Porque el Señor estará con nosotros. Aquí, hermanos, promete estar con nosotros. El dolor del rechazo, hermanos, no solamente físico, sino el dolor de rechazo. Para muchos, hermanos, ser rechazado es el dolor más fuerte que uno puede experimentar. You know what? I'd rather have a body pain than the pain of being rejected. Él supo lo que fuera, lo que era ser rechazado. Ese sufrimiento y despreciado y desechado entre los hombres, como vimos la semana pasada, de aquellos que sanó, de aquellos que alimentó, de aquellos que amó, fue rechazado, despreciado, hermanos. Tuvo ese dolor de rechazo.
Y muchas veces, hermanos, seguimos rechazando a Cristo Jesús. Como decía nuestro hermano Carlos, aquellos que dicen, soy salvo eternamente, y dicen que tienen la licencia para pecar, esas personas son miserables. Como decía David, regrésame ese gozo de la salvación. Oh Señor, no permites, Señor, siento ese rechazo, siento que no estás conmigo, no siento ese gozo. El Señor sabe lo que es ese su dolor del rechazo. El rechazo produce, hermanos, el más profundo de los dolores. Aquí, hermanos, su amor fue rechazado y nosotros seguimos rechazando su amor. Nosotros seguimos negando el amor de Cristo Jesús. Su verdad fue rechazado, no solamente su amor. They rejected his love. They rejected the hand that fed them. They rejected the truth. Su reino fue rechazado. Dice Juan 1, versículo 11. Fue rechazado por su propio pueblo. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Cristo Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hacemos algo más en el tiempo de adorar al Señor? Remember, rechazamos cuando menospreciamos la iglesia local. Hermanos, gracias a Dios que parece que todo y sí, no, uno no puede ni decir, porque ninguna persona en este mundo, solamente Dios sabe qué nos sigue en los próximos días. Dicen que todo va bien, no, just the Lord knows. Pero hermanos, en tiempos así hay que seguir al Señor tan cerquitas, porque hermanos, the government doesn't love us. No matter how Christian or how non-Christian, hermanos, solamente una persona sabe el dolor que uno lleva. Y hermanos, él fue rechazado él daba su amor y fue rechazado. Aquí su verdad fue rechazado, su reino fue rechazado por su pueblo, y nosotros seguimos rechazando a Cristo Jesús. Aunque nos ama, aunque sale el sol, recordando que Cristo resucitó, buen día que nosotros tenemos comida en la mesa, tenemos fuerza, tenemos salud, y seguimos rechazando a Cristo Jesús. Fue rechazado por los paisanos y familiares, dice Mateo 13, del 54 al 58. No solamente, hermanos, por los que estaban en su ciudad, no solamente por sus familiares. Fue rechazado, hermanos, por mucha gente, por líderes religiosos, esos fariseos. Fue rechazado por la multitud de la cruz. Hermanos, él sabe lo que es sufrir. La gran pregunta en esta mañana, just one question this morning, y terminamos. ¿Ha sufrido usted por Jesús? Have you suffered? ¿Has sufrido y has tenido el dolor del rechazo? ¿Sabes cómo se siente el rechazo? Cuando nosotros negamos al Señor, le estamos rechazando. And we are making him suffer. Debemos llamar al Señor con todo nuestro corazón. Debemos de, en vez de rechazar, debemos de acercarnos, debemos de amarlo con esa pasión, hermanos. Versículo 3, no solamente, hermanos, estamos diciendo del dolor del rechazo, sino el dolor del sufrimiento. Esas lágrimas son comunes entre todos nosotros. El dolor de sufrimiento, hermanos, todos estamos familiarizados con el sufrimiento. El sufrimiento, aún de sueños deshechos. El sufrimiento de hogares deshechos. El sufrimiento que trae aflicción de seres amados. El Señor estaba experimentando el sufrimiento.
Él dijo, no os dejaré huérfanos, yo te amo, no te preocupes, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Vemos aquí, hermanos, Cristo conoce nuestro mundo de dolor. Podemos llevar a Él nuestro más profundo dolor y podemos, if we could round up 2020, and say this was the worst day of 2020. Muchos han experimentado un gran día de pesar. At our worst day, the Lord says, I know exactly how you feel. Yo sé exactamente. Yo he sufrido rechazo. Yo he sufrido ese profundo dolor, no solamente de rechazo, sino de dolor en el cuerpo. Aquí, hermanos, Él sabía que le esperaba una corona de espinas. Hermanos, nosotros, Él nos promete una corona de gracia. Man, that crown of grace, sin sufrimiento. Y no queremos sufrir ningún rechazo para el Señor. El dolor de su soledad, versículo 3. Y como escondimos de él el rostro. Remember, we turned our back to Jesus Christ when he needed us to be believing in him. He felt that he was being rejected. Señor, perdónalos, Señor, los amo, Señor. No les tomes esto en cuenta, Señor, porque los amo hasta el fin. He knew who, él sabía lo que era la soledad. Si había mucha gente, podemos estar en medio de mucha gente y sentirnos tan solos. You say, but no one knows how I feel. The Lord Jesus knows how you feel. Entre muchos, pero solo. Vemos aquí el dolor de la soledad, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de tristeza, varón de dolores, experimentando en quebranto y como fue, y como que escondimos de él el rostro. Remember, we turned, not only seeing him in pain, but we turned when he mostly needed us, when he wanted us to be proclaiming his word. Es cuando más fue despreciado. Y como escondimos de él el rostro. Aquí, hermanos, esos tiempos solos, como dice Lucas 22:40, que oró en Getsemaní, solo. Los discípulos le dejaron solo cuando lo arrestaban. Estuvo solo ante el sumo sacerdote. Lucas 23 nos dice, en su juicio ante Pilato, estaba solo. But all those people loved him. All those people ate from his hand. All those people received a miracle of Jesus Christ. They wanted to follow him till the end. Y decían, Señor, si mueres, que muera contigo, Señor. Pero fue rechazado. En su juicio ante Pilato estuvo solo. Fue dejado solo en la cruz. Pero Mateo 28, versículo 20. How it all turns around. Menospreciado, lo dejamos, lo rechazamos. Pero él sigue diciendo. Mateo 28, 20. He aquí. Yo estoy con vosotros. Lo, I will be with you. No merecemos el gran amor de Dios. No merecemos que Él esté con nosotros en las noches más oscuras. En esos días cuando hay dolor en el cuerpo. Cuando uno experimenta la soledad. Él dice, yo estaré con vosotros. You know what? He is all we need. There's no counselor in this world. There's no preacher in this world. There's no person in this world that can love us as Jesus Christ loves us. Los discípulos lo dejaron cuando lo arrestaron. Estuvo solo ante el sumo sacerdote.
Pero él sigue diciendo, él nunca os dejará a nosotros solos. Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No te desamparé, ni te dejaré. Varón de dolor, varón de sufrimiento. Este tiempo de, hermanos, a estos pasos de la cruz nos debe de amar, debemos de tener un nuevo amor para el Señor, una nueva pasión para el Señor, para servirle, para amarle, para mostrar nuestro amor. Señor, en medio de eso no te voy a dejar, Señor. Mientras que otros abiertamente dicen, no lo conozco. Y voy a usar esta frase because it just went right in my heart. Ya no me digas, hermano, yo no soy uno de esos. And we continue to say, you know what? Mal agradecido por la salvación. Mejor fuera que nunca hubieras conocido al Señor. Rejecting him. You know what? Just turning your eyes against him. En esta mañana, ¿qué es lo que nos detiene en amar al Señor? Oh. Quizás son placeres. Quizás una persona que no nos gusta, que está cerca de nosotros en la banca. What is it that holds us from loving Jesus Christ? Is it worth it? No os dejaré huérfanos. Remember, he loves us. He knows us suffering. Aquí, como decía nuestra hermana, I forgive. Hermanos, mucho peso. A lot of weight would come out of us if we would just use those two words. I forgive. A lot of things. A lot of doors would open for you in your life, in your business, in your home, in your marriage, with the children. No menospreciar el gran amor del Señor. Ahorita nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Ahorita vamos a orar. Si usted está aquí, nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, y usted desea recibirlo en esta mañana, ahorita al orar, vamos a dar una invitación. No ahorita decir nada. Solamente reconocer que Cristo no está en su corazón. Si muere hoy, no iría al cielo. Iglesia, si nos ponemos de pie, vamos a venir al altar. Antes de acercarnos a la mesa, vamos a venir, Señor, con manos limpias, corazón puro, Señor. No merecemos esta gran salvación. No merecemos acercarnos a tu mesa. No merecemos, Señor. Solamente con el pensamiento pecamos. Pero tu gracia es mayor. Si fuera por obras, ni cercas. Porque si fuera por obras, tú llevas esas obras desde el principio. No hay hombre, ni aun uno, que haga lo bueno. No hay hombre, ni aun uno, que está en este mundo sin pecar. Si usted está aquí en esta mañana y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador y lo desea hacer en esta mañana, levante su mano, queremos orar por usted. Hay alguien, you're here, you never received Jesus Christ and you would like to do it this morning. Just raise your hand, we'd like to pray for you. Queremos orar por usted. Hay alguien. Hermanos, quizás estamos más fríos en las cosas del Señor. Primera cosa, pedir perdón. Señor, gracias por esa salvación. Señor, perdóname. No somos dignos, Señor, en esta oración, Señor, pidiendo perdón por esos pecados que hemos visto, quizás hablado, quizás escuchado, quizás hemos visto o participado. Señor, perdona esos pecados. Tú que eres una iglesia, una novia limpia, Señor, sin mancha, no contaminada de este mundo, que seamos separados, un vaso frágil para ti.
Señor, en esta mañana, si hay alguien, Señor, que no te conoce como su Salvador personal, que puedan reconocer antes que sea muy tarde, quizás alguien viendo, Señor, que no está 100% seguro de ir al cielo al morir. Qué dicha, Señor, un funeral donde uno puede gozarse y cantar y saber dónde fue el que murió. Porque la persona muerta en Cristo está más viva que nunca. Qué triste ir a un funeral, Señor, donde uno no sabe dónde la persona fue. Y Padre, gracias una vez más por morir por nosotros, por amarnos, por darnos, Señor, por ser llamados tus hijos. We got a God in heaven that's saying, He is my child. And we turn our face from Him. He is my child, my daughter. I died for Him. He has received me. I have adopted Him. Y no tenemos tiempo para Él. No nos importa las cosas del Señor. Si la iglesia sigue o no sigue, o se cierran las puertas, nos da lo mismo. Vemos aquí. Señor, gracias en esta mañana. Sigue obrando, Señor, al acercarnos a tu mesa. Que podamos estar reflexionando, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros. Y ser un pueblo más y más agradecido. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a tomar este tiempo, hermanos, para prepararnos para servir la cena del Señor. Yes, hermano Gilberto, hermano, yeah, that's good. Pueden tomar asiento. Así está bien. Vamos a orar antes que pasen los hermanos. Como lo hacemos siempre, si usted está aquí y no es miembro de la iglesia, y es miembro de una iglesia con la misma fe y orden que llevamos en nuestra iglesia, y su corazón dicta en participar, usted está en libertad de hacerlo. De otra manera, busque la dirección de Dios. Bien importante, si usted está aquí y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, y tampoco le ha obedecido en el bautismo, entonces la Biblia dice que a usted no ha discernido bien las cosas, y a usted le conviene abstenerse. Oremos, Señor, bendice a los hermanos al pasar, y esperar los unos a los otros para luego tomad y comed a la misma vez. Que sea un tiempo de reflexión, Señor, pensando en lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús es ungido en Betania,
Y extendiendo Jesús, entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. La institución de la cena del Señor, y le dijo: id a la aldea al cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebre la Pascua con mis discípulos. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Jesús anuncia la negación de Pedro, y todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Luego vino sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos, Señor, gracias porque podemos recordar lo que hiciste por nosotros. Gracias por derramar, Señor, dar tu vida en rescate por la nuestra. Gracias porque nos amaste hasta la fin, Señor, nos amaste hasta la muerte.
quizás podemos oír resonantes esas palabras: bájate si puedes. Señor, tú podías, pero lo hiciste por nosotros. Ahora, Señor, en obediencia de tu mandato de recordar lo que hiciste por nosotros, comemos de este pan y tomamos de esta copa en memoria de ti. Y te damos gracias y alabamos tu nombre. Bendice, pues, Señor, el pan y la copa al tomar de ellos. La palabra de Dios dice, hermanos: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, comed, hermanos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, bebed, hermanos. Porque esta es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Do we have the song in el Monte Calvario? Or do you have the words up there in el Monte Calvario? All right. Okay, what's this song? What's that? All right, do we have it up there? Okay. All right. Let's try to sing that one. Okay, en el monte Calvario estaba una cruz emblema de frente al dolor, mas yo amo a Jesús que murió en dura cruz por salvar almas vulnerables, la cual somos primeros. Oh, yo siempre amaré a Jesús, que en sus culpas un día that we could be here all day, todo el día nomás escuchando estos cantos y estando juntos, hermanos. Ahorita vamos a despedir en unos dos minutos, pero antes, hermanos, hoy en la noche a las 5, tonight at 5 o'clock, el servicio, bautismos a las 5, compañerismo a las 6, we'll have a fellowship outside. And one other thing, Brother Lou, you're already going to go. Okay, Lou and Brother Roberto, there are the signs, put it on your door, the magnet, nombre de la iglesia, and hermano Vargas, ustedes tres, thank you, brother. Ahorita van aquí a Pleasanton Road to the Old Guadalupe Lumber, ahí les van a cargar la troca, esperamos que estén de regreso. Oh, they start from 1 to 2. Si pueden quedarse, ahorita nos van a llamar si hay línea o no. Queremos que todos, everybody takes them, para sus vecinos, para diferentes personas, hermanos, pero yo creo que van a estar aquí ya para la 1:30 o a las 2 de seguro. By 2 o'clock, si van, regresen a las 2, hermanos. There'll be 100 boxes of food. Vamos a poner un tratado, invitación de la iglesia. Esta noche también a las 5, 5 o'clock, let's be here. And hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Ahí con cuidado, let's use the la precaución, the mask. Ahorita deben de regresar los hermanos que están viendo. Los hermanos que están viendo, come on by, vengan, no tienen que bajarse, nomás pasen por aquí como a las 2, at 2 o'clock, pasen por aquí. Hermanos que están en línea, a buena hora, okay?